Mucha gente piensa que los burros son solo criaturas míticas que tiran de carros y cuentos de hadas. Pero, ¿sabías que en China, la gente cría hasta 4 millones de burros anualmente? ¿Qué tiene de especial los burros que está causando este aumento en popularidad? Acompáñame en un viaje sorprendente y emocionante hacia la cría de burros. Podrías sorprenderte al descubrir que los burros también son las estrellas de la industria de procesamiento. Los burros, uno de los compañeros más antiguos de la humanidad, han sido domesticados por más de 5.000 años y han contribuido significativamente al desarrollo de la civilización. No son solo animales de transporte duraderos. Los burros también juegan un papel crítico en proporcionar leche y carne, pero su verdadero valor reside en su piel. Particularmente en China, la demanda de piel de burro está experimentando un auge, con más de 5 millones de burros cazados anualmente, lo que representa aproximadamente el 20% del total mundial. Desde vastas estepas hasta granjas modernas, los burros están demostrando ser indispensables en la producción agrícola. A pesar de su apariencia modesta, los burros se convierten en los personajes principales en una colorida historia de producción. Visita la granja de burros más grande de China, Shenyang, donde encontrarás un vasto espacio con miles de razas diversas de burros. Aquí no solo verás la impresionante escala de los establos bien mantenidos, también experimentarás las animadas actividades de producción desde el cuidado de los burros hasta el proceso de ordeño. Con tales propósitos diversos para criar burros, esta granja está impulsando significativamente la economía local mientras mejora la calidad de vida de la gente local. Y si te preguntas cuántos burros hay, no te sorprendas de que haya suficientes para suministrar zapatos de cuero de burro para un ejército entero. Adentrándote más en esta granja de burros moderna, descubrirás que las técnicas de cuidado de burros han alcanzado nuevas alturas, combinando la cría en establo con la ganadería de libre pastoreo. Esto crea un ambiente de vida espacioso y aireado con hierba verde exuberante que no solo beneficia la salud física, sino que también mejora significativamente el estado de ánimo del burro, manteniéndolos felices y libres de estrés. Además, los burros jóvenes reciben un cuidado excepcional desde la familiarización con los humanos hasta la interacción con otros animales. Todo esto asegura que cada burro, a medida que madura, no solo sea saludable, sino también amigable y se adapte fácilmente a su entorno circundante. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete si encuentras a estos burros bien comportados y adorables. ¿Sabías que la dieta ideal para un burro no se trata solo de comer hasta llenarse, sino también de asegurar calidad y equilibrio? Un componente clave de su dieta es la hierba fresca y madura. Esta hierba necesita ser fresca, sabrosa y limpia, libre de pesticidas o químicos dañinos, asegurando la salud general para el desarrollo del burro. Cuando la hierba fresca no está disponible, el heno de alta calidad como el Timothy o el heno de huerto es una gran alternativa, proporcionando suficiente fibra para estimular la digestión. Sin embargo, el heno de leguminosas debe evitarse ya que es inadecuado para el sistema digestivo de un burro. La paja también puede usarse, pero solo como un sustituto temporal ya que no es la mejor fuente nutricional. Recuerda, para los burros, comer bien no es solo una preferencia sino una forma de arte. Eligen sabiamente, incluso cuando se trata de hierba. Arriba hay una foto que captura el proceso de recolección de leche de burro, un producto precioso manejado cuidadosa y meticulosamente por los trabajadores. Es una mezcla perfecta de métodos artesanales tradicionales y maquinaria moderna, optimizando la eficiencia mientras asegura un manejo suave que no perturba a los burros, mejorando la calidad de la leche. Por lo tanto,
Gestionar científicamente la salud del burro es la clave para el éxito del ordeño, donde el producto final no es solo la leche, sino también la satisfacción. No es sorprendente que sus entusiastas de la comida estén siempre en busca de platos únicos. Pero, ¿alguna vez has oído hablar del delicioso plato hecho con carne de burro? Descubre y experimenta este sabor único para ver por qué es tan elogiado. Olla caliente de carne de burro. Un plato nutricionalmente rico conocido localmente como mejor que la carne de dragón. La carne de burro en la olla caliente tiene una calidad naturalmente dulce y tierna que se funde en el caldo sabroso, creando un sabor genuinamente único. Mientras saboreas cada bocado que se derrite en tu boca, estimula todos los sentidos, dejando una impresión duradera en el comensal. El robusto aroma de las especias y la dulzura de la carne definitivamente impresionarán a cualquier aficionado a la comida. Pruébalo una vez y encontrarás que esta olla caliente no solo satisface el paladar, sino que también conquista los corazones de incluso los entusiastas culinarios más exigentes. Si alguna vez has saboreado esta deliciosa carne de burro, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Estoy a punto de revelar a todos los fans de Ut Farm Discovery el proceso que produce cortes de carne tan deliciosos. Al amanecer, los burros son levantados suavemente por grúas y transportados a la planta de procesamiento. Se inicia un riguroso proceso para convertir la carne de burro en productos deliciosos, asegurando la más alta calidad paso a paso. Desde la limpieza, desollado y procesamiento de la carne, los trabajadores realizan meticulosamente cada tarea según estrictos estándares. La maquinaria moderna asegura que cada pieza de carne retenga su frescura, mientras que un estricto proceso de control de calidad garantiza que cada producto que llega a los consumidores es la esencia del sabor. Dejando atrás las bulliciosas plantas de procesamiento industrial y regresando a la tranquilidad del campo chino, donde los artesanos trabajan diligentemente con cada pieza de piel de burro, convirtiéndolas en un valioso producto medicinal. Gelatina de piel de burro. El proceso comienza con un cuidadoso preprocesamiento. Las pieles se sumergen en una solución herbal única para eliminar impurezas, reteniendo solo las esencias más valiosas. Después, la piel de burro se cocina a fuego lento durante horas hasta que se extrae completamente una gelatina pegajosa y rica en nutrientes. El valor de la gelatina de piel de burro no radica solo en el meticuloso procesamiento, sino también en los beneficios que ofrece. En China, la demanda de este producto ha aumentado debido a su milagrosa capacidad para mejorar la salud, desde impulsar el sistema inmunológico hasta apoyar las articulaciones y la piel, lo que ha hecho que la gelatina de piel de burro sea un símbolo de salud y prosperidad. Muy buscado. La cría de burros en China no es solo una actividad económica, sino también un valioso patrimonio cultural que ofrece beneficios tangibles. Los burros juegan un papel vital en la economía rural debido a su naturaleza robusta y rentabilidad. Los productos derivados de los burros, como la carne, la leche y la piel, tienen un alto valor en el mercado internacional, contribuyendo significativamente al PIB del país. Sin embargo, esta industria enfrenta un desafío significativo de números en declive debido a la sobreexplotación. Para lograr un desarrollo sostenible, se necesita una estrategia para la conservación de la biodiversidad, incorporando biotecnologías modernas y cría, y mejorando la conciencia comunitaria sobre el valor de la industria. Por lo tanto, los burros no son solo un recurso económico, sino también cruciales para el desarrollo verde sostenible.
Gracias por unirte a nosotros y descubrir cómo los agricultores chinos crían millones de burros para leche y carne. Continúa siguiendo nuestro canal para más historias en el campo de la agricultura alrededor del mundo.